Saludos desde la redacción de Euronews. Hoy comenzamos en Afganistán. Ahí está nuestra enviada especial, Annelise Borges, que ha hablado con el portavoz de los talibanes sobre la formación del nuevo gobierno afgano. También nos contará cuál es la situación sobre el terreno en Kabul, con manifestaciones reprimidas a diario. Represión también en Nicaragua. Les contamos el nuevo capítulo en la campaña del régimen de Daniel Ortega para silenciar a la oposición. Respecto a la COVID-19, Argentina ya puede acelerar su campaña de vacunación con la llegada de 100.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, lo mismo que Nueva Zelanda, que acaba de recibir un envío de 250.000 dosis de la vacuna germano-estadounidense donadas por España. Y desde allí, desde España, nos llega la historia de un obispo experto en exorcismos que ha colgado los hábitos por amor, desatando una gran polémica. Y terminamos un día más en Venecia, capital del cine estos días, donde siguen brillando estrellas. Lo vemos a continuación. Antes, los titulares. Los talibanes continúan con la reforma del gobierno de Afganistán mientras reprimen manifestaciones a palos. Estados Unidos señala que serán juzgados por sus actos. El gobierno británico se prepara para devolver a Francia a las pequeñas embarcaciones de inmigrantes que intenten cruzar el Canal de la Mancha. Nunca me impondrán el silencio. El escritor Sergio Ramírez es la última víctima de la campaña de represión contra la oposición en Nicaragua. Aterrizan en Argentina las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, 100.000 de los 20 millones de dosis que llegarán antes de que acabe el año. Una distopía rusa en la alfombra roja de la Mostra de Venecia que premia la trayectoria de la estadounidense Jamie Lee Curtis. Son imágenes angustiosas en las que los talibanes utilizan palos para golpear a las mujeres. Ocurrió durante una protesta en Kabul este miércoles, en la que los manifestantes clamaban libertad. Desde que se anunció el martes el nuevo gobierno interino compuesto exclusivamente por hombres, se han prohibido todas las protestas y manifestaciones que no cuenten con la aprobación oficial. Nuestra corresponsal internacional, Annelise Borges, habló con el portavoz de los talibanes sobre la nueva administración. El consejo no se ha completado todavía y se completará pronto. Todo el mundo está trabajando. Mientras tanto, hay muchas reformas. Ya sabéis que los despachos estaban vacíos. Hemos introducido supervisores para mejorar las oficinas. ¿Le preocupa cómo convencer a la comunidad internacional de la inclusividad del nuevo gobierno? Lo importante es el tema de la seguridad, que mejorará. Todo lo demás está arreglado. En una visita a la base aérea estadounidense de Ramstein, Alemania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dice que el nuevo gobierno afgano será juzgado por sus actos. A pesar de proclamar que el nuevo gobierno sería inclusivo, la lista de nombres del anuncio está compuesta exclusivamente por miembros de los talibanes o de sus allegados y por ninguna mujer. Entendemos que los talibanes han presentado con esto un gabinete provisional. Todo esto ocurre mientras el mundo occidental sigue con la difícil tarea de sacar al resto de sus ciudadanos del país. Tres chicas, un entrenador y un balón de fútbol. Lo que puede parecer normal en esta parte del mundo puede convertirse en una actividad muy peligrosa en Afganistán. Tras la toma del poder por parte de los talibanes, estas jóvenes futbolistas de Herat y su entrenador temieron por sus vidas y decidieron huir. Especialmente para nosotras, deportistas y chicas, especialmente para las mujeres, es una situación muy mala y tuvimos que irnos de nuestro país. Nos pidieron que no mostremos sus caras porque temen por sus familias en Afganistán y la ubicación de su alojamiento también debe mantenerse en secreto, como lo solicitaron las autoridades italianas. Sin embargo, podemos mostrarles esto, una pelota de fútbol, solo un juego para muchos de nosotros, pero una actividad potencialmente mortal en su país. Durante años estas chicas persiguieron su sueño de convertirse en futbolistas profesionales en su país y no están dispuestas a renunciar a él. El fútbol me hace sentir poderosa. Quiero jugar y mostrar mis habilidades y mi talento en todo el mundo.
Consiguieron llegar a Italia gracias al trabajo incansable de la asociación COSPE, que apoya los derechos de las mujeres afganas desde 2008. Temíamos mucho por sus vidas. Pero debo decir, aunque con la herida de no poder traerlos a todos, que cuando las vimos llegar a Florencia fue una emoción enorme para todos. Poder abrazarlas y volver a verlas después de escucharlas en esas horas dramáticas fue verdaderamente una emoción que no olvidaremos. La ciudad de Florencia ha acogido a 120 refugiados afganos, de los más de 1.000 que han huido a Italia en las últimas semanas. Lo que les digo a mis ciudadanos es que nunca deben dar por sentadas la libertad y la democracia. Lo que está sucediendo en Afganistán puede suceder en cualquier lugar. Una cosa es luchar por los derechos de las mujeres en Italia y Europa, pero algo completamente diferente es hacerlo en un país donde arriesgas tu vida al hacerlo. Mi esperanza y la de las otras chicas es quedarnos aquí y mejorar nuestro fútbol, nuestra educación y nuestro trabajo. Espero que algún día llegue la paz a Afganistán y volvamos a mi país. La ministra de Interior británica, Priti Patel, se está preparando para devolver las pequeñas embarcaciones de inmigrantes en el Canal de la Mancha, a pesar de las advertencias de las autoridades francesas de que podría poner vidas en peligro. El personal de la Fuerza de Fronteras está siendo entrenado para emplear tácticas de devolución en el mar, según un comunicado del Ministerio de Interior. Esto permitiría a los agentes británicos obligar a las embarcaciones pequeñas a regresar a aguas francesas, pero no está claro si esto incluiría devolver también a los inmigrantes. Las propuestas fueron rechazadas por el gobierno francés. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, declaró que la salvaguarda de las vidas humanas en el mar tiene prioridad sobre las consideraciones de nacionalidad, estatus y política migratoria. Darmanin anunció que las autoridades francesas acordaron duplicar el número de efectivos desplegados en la costa del Canal de la Mancha y que se les había ofrecido el uso de un avión británico para vigilar la costa. Este es el tipo de medida que atrae a los votantes de la derecha aquí, pero la gente que sabe es más escéptica, ya que no se puede dar la vuelta a un barco que podría volcar en el proceso, y eso se aplica a la mayoría de los pequeños barcos utilizados por los migrantes. Además, devolver un barco hacia aguas francesas requiere el consentimiento de los franceses. Parece una herramienta draconiana, pero que el Ministerio de Interior del Reino Unido rara vez o nunca podrá utilizar. Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, sus hazañas, su odio y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez es la última víctima de la campaña de represión que está llevando a cabo en su país el régimen de Daniel Ortega. Premio Cervantes de las Letras en 2017, Ramírez ha sido acusado de incitación al odio y de conspiración, cargos a menudo utilizados por la Fiscalía nicaragüense para detener y encarcelar a periodistas, a políticos opositores y a candidatos o aspirantes a la presidencia del país. 36 ya han sido detenidos o enviados a juicio, 7 habían anunciado su intención de concurrir a las elecciones de noviembre, donde Ortega se juega su reelección para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Ramírez, que fue vicepresidente con Ortega en la segunda mitad de los años 80, huyó de Nicaragua hace unos meses y ya ha anunciado que no piensa regresar para evitar represalias. Conoce bien al presidente y se distanció de él apartándose del sandinismo en los años 90. En medio de un aluvión de críticas de gobiernos democráticos y organismos defensores de los derechos humanos, Daniel Ortega afirmó el pasado lunes que quienes están siendo detenidos son terroristas y calificó de demonios con sotanas a los curas y obispos que han condenado la represión. Todo es legal. Dominado por el sandinismo, el Parlamento nicaragüense aprobó el pasado mes de diciembre una ley a la medida de lo que está ocurriendo. Desde el exilio y a través de Facebook, Ramírez ha respondido así al exguerrillero que un día, hace ya muchos años, consideró su amigo.
Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio. Es el primero de los muchos aviones cargados con dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 que llegarán a Argentina en los próximos meses. De la bodega salieron algo más de 100.000 dosis, una gota de agua comparada con los 20 millones que el consorcio germano-estadounidense deberá enviar antes de que acabe el año. Su llegada permite acelerar el plan estratégico de vacunación nacional, que ya ha conseguido poner una o dos dosis de vacunas contra la COVID-19 al 73% de los cerca de 45 millones de habitantes que tiene el país. Serán utilizadas según el plan provincial para iniciar los esquemas de vacunación de adolescentes sin comorbilidades en forma universal, empezando con los 17 años. Un refuerzo al que se sumarán 850.000 dosis del preparado de AstraZeneca donadas por España y que también llegarán en las próximas semanas. Argentina está en plena curva de descenso del número de contagios diarios y apenas se está viendo afectada por la peligrosa variante Delta del coronavirus. Nueva Zelanda ha agradecido a España el envío de 250.000 dosis de vacunas Pfizer. La primera ministra neozelandesa espera con este envío reforzar su campaña de vacunación en un momento en el que Auckland, la ciudad más poblada del país, mantiene a 1.600.000 habitantes confinados. Según Jacinda Ardern, el acuerdo refuerza los lazos entre España y Nueva Zelanda. Anoche ultimamos los detalles de un acuerdo con España, por el que Nueva Zelanda recibirá más de un cuarto de millón de dosis de la vacuna de Pfizer, además de nuestras entregas previstas. Ese cuarto de millón de dosis salió de Madrid a la 1 de la madrugada, hora de Nueva Zelanda, y está previsto que llegue a Auckland mañana por la mañana. El ejecutivo neozelandés, que ha administrado la pauta completa al 33% de la población objetivo del país, pretende terminar su campaña de vacunación antes de que acabe el año. La Organización Mundial de la Salud pide a los países que eviten dar vacunas adicionales contra el COVID-19 hasta finales de año. La OMS destaca las millones de personas que aún no han recibido la primera dosis. Dice que el 80% de las 5.500 millones de dosis se han administrado en países de nivel alto y medio alto, pero ni un solo país de bajos recursos ha alcanzado su objetivo. Frente al mar y con muñecas en mano, mujeres cubanas rezan porque la pandemia del COVID-19 llegue a su fin. El 7 de septiembre es el Día de la Virgen de Regla, que es la patrona del pueblo de mismo nombre frente a la Bahía de La Habana. Bueno, hoy se celebra en Cuba el Día de la Virgen de Regla. Muchos cubanos son devotos de ella y muchos la tienen coronada, como yo, que tengo coronada Yemayá con Changó. Originalmente una deidad de África, la Virgen de Regla o Yemayá es considerada como la dueña del mar y es venerada en República Dominicana, España y Cuba. Cada año se celebra la fiesta patronal de esta Virgen vestida de azul en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Regla. Salud, mucho H, mucho desenvolvimiento y principalmente salud, 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 y que haya mundialmente, se vaya todo lo malo que pueda acabar a la persona humana. Y por eso nosotros siempre lo levantamos hoy, un día como hoy, pidiéndole al mar, a la reina de los mares, que es la Virgen de Regla. Después de que se dispararan nuevamente los casos y muertes en el país caribeño, los cubanos eligen rezar por su salud y la de sus seres queridos. Una carga muy pesada para seguir siendo obispo. Xavier Novel, prelado de Solsona en Cataluña, ha colgado los hábitos por amor y envuelto en un escándalo de proporciones bíblicas. Exorcizador oficial durante 5 años, terminó conviviendo con una psicóloga, escritora de libros eróticos y de satanismo, a la que conoció durante sus investigaciones. Renunció en agosto, pero el romance no se ha conocido hasta ahora. Cuando él ha tenido unos posicionamientos muy radicales y muy, muy conservadores, el hecho de que ahora de golpe se vaya con una mujer, pues también es un motivo de sorpresa.
Una sorpresa que ha dejado estupefactas a la curia y a la feligresía. De 52 años e ingeniero agrícola de formación, Nobel fue el obispo más joven de España y era famoso por sus posiciones radicales, pues llegó incluso a fomentar terapias de conversión para homosexuales. Como obispo, visitó varias veces el Vaticano. Cuando recibió su carta de renuncia, el Papa Francisco la aceptó de inmediato. No fue una agresión homófoba. La supuesta víctima de un brutal ataque en el centro de Madrid, en España, cambia su versión. Los encapuchados ya no eran tales y la persona que escribió la palabra maricón en su nalga con un objeto punzante era un conocido con el que tenía relaciones sexuales. La acción fue, según explica ahora el joven de 20 años, consentida. Ni las cámaras de seguridad ni un solo testigo habían podido corroborar la primera versión de la supuesta víctima, que este miércoles dio un giro radical a su declaración. Con la sensibilidad del país a flor de piel tras las repetidas agresiones homófobas vividas en los últimos meses, el caso llegó a la esfera política conmoviendo a toda la comunidad. La manifestación convocada este miércoles en Madrid se ha realizado igualmente para protestar por las repetidas agresiones homófobas que se han sucedido en los últimos meses en España. Rusia aumenta la presencia de rompehielos en el Ártico. Visto desde Moscú, el Ártico no es tanto un espacio frágil a preservar del calentamiento global, sino una reserva rebosante de materias primas y oportunidades comerciales. La explotación de petróleo, gas y minerales es una prioridad estratégica para Rusia. El rompehielos nuclear 50 años de victoria navega hacia el Polo Norte. El hielo que se encuentra es cada vez más escaso y débil. En los años 90 y a principios de 2000, el hielo era mucho más duro, más grueso. Se mantenía durante muchos años. Ahora prácticamente no encontramos este tipo de hielo. La humedad ha aumentado, sí. Nosotros, como navegantes, observamos la actividad de los ciclones. Comenzaron a moverse de manera diferente. Hoy mismo lo recordábamos. Sencillamente era imposible llegar al polo en verano sin gafas de sol. El sol brillaba. Ahora creo que ni siquiera se ve el sol. Esta ruta entre Asia Oriental y Europa es considerablemente más corta que la que pasa por el Canal de Suez. La ventaja clave de Rusia no es solo la presencia de una flota de rompehielos, sino también la de la propia ruta marítima del norte, porque tenemos la ruta marítima del norte con una infraestructura suficientemente desarrollada. Es económicamente eficiente. Puede ser requerida en el mundo para el transporte marítimo civil. Los grupos ecologistas denuncian una carrera por los hidrocarburos, algo que ha provocado varias catástrofes ecológicas, así como el aumento de la presencia de reactores atómicos navegando por el Ártico. Cientos de personas firman porque se conserven las emblemáticas luces de neón que aún quedan en Budapest. Estos carteles y anuncios publicitarios dominaban en los años 70 las calles de la capital, pero la mayoría de ellos han desaparecido o se han estropeado. Y los que aún permanecen se encuentran en pésimas condiciones. Son realmente valiosos y hay muchas historias interesantes detrás de ellos sobre cómo se hicieron, qué mensajes transmitían y quién los hizo. Creo que merece la pena conservarlos y deberíamos hablar de sus historias. Las luces de neón aparecieron por todas las calles de Budapest a partir de 1969. El Partido Comunista quería que la capital fuera tan luminosa por la noche como París. Si no acaban en una colección privada o en un vertedero, ya estaríamos contentos. Podríamos abrir un museo con ellas, como hicieron Varsovia y Viena. También hay otra buena solución. Si hay una luz de neón no deseada, alguien podría recogerla y exponerla en otro lugar. Algunas de las antaño famosas luces de neón ya se han salvado. Este es el primer anuncio de neón que se ha restaurado. Ahora solo hay un puñado de ellos, pero hace unas décadas había miles en las calles de la capital húngara. Magyar Ádám, Euronews, Budapest.
El reparto de la película rusa El Capitán Volkonogov se ha escapado acudió el miércoles a la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. La película se estrenó mundialmente en esta edición del certamen y se enfrenta a otras 20 películas a concurso. Los dos cineastas, Natasha Merkulova y Alexei Chupov, definen la película como una parábola postmodernista con elementos de thriller místico. Esta película no trata solo de Rusia, dice Natasha Merkulova. Es una declaración bastante universal en la que nos preocupa el mundo entero y lo que le está pasando. El director de la película italiana Freaks Out, Gabriele Mainetti, estuvo en la alfombra roja del Festival de Venecia, así como el reparto. La historia sigue a cuatro artistas de circo en la Roma ocupada de 1943, cuando el dueño de su circo desaparece. Te siamo visti, eh? Se non se rivedemo, se ribeccamo. Ciao! Y Jamie Lee Curtis ganó el premio León de Oro a la trayectoria. La actriz estadounidense de 62 años está en el festival por su participación en la película de terror Halloween de John Carpenter. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su compañía. Euronews Hoy vuelve mañana. Nos despedimos con imágenes que nos llegan desde Pyongyang, donde se celebra el 73 aniversario de la Fundación de Corea del Norte. ¡Feliz día!